querida familia de Canal 2. Bueno, sigamos construyendo y transitando, dejando huellas. Les saluda su amigo Cristian Herrera. Amigos queridos de Dejando Huellas, sean bienvenidos a este nuevo programa en este día viernes, porque tenemos un especial realmente increíble para compartir con ustedes, los amantes del folclore y principalmente del chamamé. Porque si hay que hablar de exponentes, si hay que hablar de maestros, esta persona a la cual vamos a homenajear hoy, lamentablemente ya no en vida, ha marcado un antes y un después en la historia del chamamé de Santiago del Estero, y sobre todo en la forma en la que lo ha marcado, porque creó un estilo totalmente propio, con lo difícil que es, y usted que seguramente es músico, o que usted que consume mucha música desde hace años, se dará cuenta que es muy difícil para un artista crearse un propio estilo, ¿no? Hay algunos pocos que lo logran, hay otros que se ven reflejados a algún gran artista e intentan imitarlo, copiar algo parecido, pero lo más difícil es la autenticidad, la originalidad y crear este estilo propio. Bueno, este hombre lo hizo. Este hombre hizo maravillas con la música, hizo maravillas con el bandoneón, que era lo propio, y luego se juntó a otro maestro del acordeón y así formaron un conjunto totalmente histórico, conjunto que se ganó todos los aplausos a lo largo y ancho del país y que, como les digo, no podía faltar en ningún domingo familiar, sobre todo en Salta, sobre todo en Tucumán y principalmente en Santiago del Estero. Estoy hablando de don Saúl Salvatierra, quien fue el creador, el fundador de los palmareños, quien ya hace 3 años, quien nos dejó en vida el pasado 27 de junio, ya se cumplieron, ¿no?, 3 años de su partida tras sufrir un ACV. Justo era, tanto tiene que ver esto de la música, ¿no?, con lo que son los símbolos, las señales y demás, que justamente nuestro gran amigo, este maestro Saúl Salvatierra, se iba a ir de este mundo un día domingo. ¿Quién lo diría, no? Tantos domingos que habrá marcado este señor con su música, con su bandoneón, con ese sonido típico de los palmareños, y allí nos dejaba claramente un día domingo también. Es por eso que yo decidí, digo, ¿qué les puedo ofrecer a mis amigos huelleros? ¿Qué les puedo ofrecer? Bueno, buscando, encontré que ya se hacían, ¿no?, 3 años de la partida de este magnífico compositor y artista como lo fue don Saúl Salvatierra. Y es por eso que vamos a compartir con ustedes en esta jornada uno de los últimos recitales, se puede decir, vía streaming, que tuvo junto a sus hijos. Porque ustedes saben que luego de la separación de los palmareños, Saúl formó su propio conjunto junto a sus hijos. Estamos hablando de Hugo, por ejemplo, es uno de ellos, que es una de las voces actuales de los palmareños de Saúl, y de esa manera lograron seguir forjando el estilo palmareño a donde quiera que vayan. Y es por eso que con eso nos vamos a quedar nosotros en este día viernes de Dejando Huellas. Vamos a ver primero lo que es un ensayo allí en casa, cuando Saúl y sus hijos practicaban 2 temas históricos, 2 éxitos inigualables de los palmareños. Thank you.
Tremendo, ¿no? ¿Cómo suena ese bandoneón? ¿Cómo sonaba ese bandoneón? Por Dios, no, la verdad que me trae mucha nostalgia, me lleva a un sinfín de recuerdos bonitos, de domingos pasados, por supuesto, de historias inigualables, de charlas interminables en la mesa también, y a más de uno seguramente le traerá esta misma emoción. Yo recuerdo, por ejemplo, en alguna juntada con amigos y demás, suelo tener amigos, por supuesto, que son más grandes que yo, son con los que trato más frecuentemente. Mis amigos personales, bueno, no vive casi ninguno en Joaquín B. González por tema de estudios y demás, pero lo cierto es que estos amigos a los que yo menciono me decían, ¿no? Los palmareños siempre hacen ganas de descorchar un buen vino, comer un buen asado, sí, literalmente es eso lo que pasa con este conjunto histórico. Y Saúl que no perdía su magia. Y es por eso que ahora nos vamos a quedar, ¿no? Con este recital vía streaming de Saúl y los palmareños, o los palmareños, sí, Saúl y los palmareños, porque luego de su muerte pasó a llamarse los palmareños de Saúl. Vamos a escuchar entonces esta primera parte de este recital con las canciones Tarde para Lágrimas, otro de los éxitos inigualables de esta banda. Mi catre Patas de Tusca es la otra canción que vamos a escuchar. Borracho sin destino, este es el himno de los palmareños, ¿no? Para todo aquel que escuchó por primera vez de los palmareños, quizás lo habrá escuchado con esta canción, Borracho sin destino. Y por último, en esta primera parte, 19 de abril, fecha tan importante para la religiosidad, porque esa fecha en particular, ustedes saben, usted amigo católico debe estar sabiendo y debe estar viendo también que ese día se celebra la fiesta en honor a San Expedito. Y claro, los palmareños tienen una canción para este santo milagroso también. Con ustedes, Saúl y los palmareños. Para lágrimas conmigo eras feliz. No hay nadie en el mundo que te ame igual que yo. Por fin te das cuenta después de tanto rodar. Creíste encontrar un rumbo mejor. Prefiero
sabes cuánto deseo estar solo, aunque me queme este maldito dolor. Con el alma, mi sueño, mi alegría. ¿Dónde quedaron esos días de tanta felicidad? Pero todo se derrumbó, hoy mi vida es un desierto. Mi pecho está muerto por culpa de tu amor. La dulce vida junto a mí. Tarde para lágrimas, conmigo eras feliz. No hay nadie en el mundo que te ame igual que yo. Por fin te das cuenta después de tanto rodar. Creíste encontrar un rumbo mejor. Que me queme este dolor. Creíste encontrar un rumbo mejor. Prefiero estar solo que me queme este dolor. Vamos a seguir. Ponemos fiesta. Vamos a seguir chamameceando. Soy bueno para el amor, soy bueno para el querer. Si me buscan, siempre estoy, nunca me doy por vencido. Jamás desprecio el amor de una mujer. Una vez te propuse y mucho te enojaste. En cambio, hoy ya no te disgusta. Si mansita ayer te acosté en mi catre patas de tusca. Está mi mano.
llevo un sufrimiento y busco alivio en maldito alcohol, porque la quise, maldigo haberla amado por una pérdida, camino a la perdición. Traiga el licor que me hace daño su recuerdo, y borracha y para mi resignación. Porque me hace daño su recuerdo, ni borracho hay para mi resignación. No tiene sentimiento, no tiene corazón. Que lujo los placeres, fue siempre su ambición. Siempre su ambición. No tiene sentimiento, no conoce el amor. A un hombre por dinero vendió su corazón. Muchas gracias. A un hombre por dinero vendió su corazón. Para todos ustedes, ¡vámonos más! ¡Vamos, muchachos! ¡Vamos, chamamecear nuevamente! De abril se festeja en el barrio España de las Termas la fiesta patronal de San Expedito. Comerciantes, devotos y peregrinos de todas partes llegan juntitos para dar gracia y recibir su bendición. Doña Mireya organiza la fiesta, recibe a la gente con atención, empanada al otro y asado a discreción. Después de la procesión, todos a venir a San Expedito. Yo te pido que nos
ovación, todos al patio del santuario. Ahí está el escenario donde se arma la chamameseada. Entre cohetes, aplausos y gritos, doña Mireya festeja feliz al glorioso San Expedito. Y que viva San Expedito nomás. ¡Arriba Argentina! Supercarnes Veraca, especialidad en embutidos, chorizos criollos, chorizos parrilleros, morcillas, butifarras, milanesas de ternera y de cerdo, hamburguesas, albóndigas de pollo, de carne y de cerdo. Busque su oferta diaria en Supercarnes Veraca. Usted tiene los mejores cortes, la mejor calidad en cerdos y pollos. Recibimos tarjetas de crédito. Carnes Veraca, 25 de Mayo y Rivadavia. Amigos de Dejando Huella, se viene la segunda temporada de este programa que trabaja por el folclore, que tanto trabaja por nuestro folclore. Desde aquí, un saludo de las voces de Orán. Y como siempre digo, están que arden los carnavales. Hola familia Dejando Huellas, Hernán Arias los saluda y los invito a seguir escuchando este programa para seguir conservando nuestras tradiciones y costumbres. Un abrazo grande. Pinturería Villagra, todo lo que usted, amigo pintor, necesita. Espátulas, rodillos, tiner, pinceles. Trabajamos con las mejores marcas en pintura. Pinta tu casa, pinta tu vida. Con Pinturería Villagra recibimos todas las tarjetas de crédito. Por presupuestos, llámanos al 422-512, celular 3877-455508. Estamos en Avenida Güemes al 575. Zambita pa' que bailen todos. Y si tu amor no vuelve, me toca conformarme con fotografías. Me toca hacer un álbum con mis alegrías y todos los momentos que viví contigo. Seré un coleccionista si tu amor no...
¿Querés comer rico y sentirte como en casa? Comedor Marita es la mejor opción. Comedor Marita te ofrece los mejores platos, especialidades de la casa, empanadas salteñas y las más ricas pastas caseras. La Joaquín de González. Vení a Comedor Marita y degustá de todos nuestros platos. Avenida San Martín 688, de lunes a lunes, por la mañana de 11 de la mañana a 15:30 y de lunes a viernes de 20 a 0 horas. Comedor Marita, tu mejor elección. ¡Canta! Hola amigos, ¿cómo están? Somos Canto del Alma de Salta y queremos saludar a la gente de Dejando Huellas, que sigan disfrutando la música argentina y todo el folclore. Nos vemos, un abrazo grande. Simplemente pasaba a saludar y a felicitar a un gran amigo, a Kevin Moyano. Gracias hermano por la predisposición de siempre. Y a toda la audiencia de Dejando Huellas, gracias por defender la cultura y sobre todo nuestra cultura. Desde acá, un hijo de esta tierra, Marcos Juncos. Gracias, hermano. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo les va? Soy Raúl Palma, el Chango de Anta. Quiero dejar un saludo para el programa Dejando Huellas. Un gran abrazo para todos los televidentes de Anta. Un gran cariño para todos. Raúl Palma. Bueno, amigos de Dejando Huellas, gracias por compartir nuestra música. Un abrazo grandote. A toda la gente de ANTA también, acá saludo Nocheros, Rubén Mario Álvaro, un beso grandote Dejando Huellas. Abrazos. Queridos amigos de Canal 2, Joaquín B. González, quiero agradecer permanentemente el apoyo a Kevin Moyano, que conduce el programa Dejando Huellas. Que le vaya muy bien, es el deseo de Pitín Salazar. Sigamos defendiendo lo nuestro. Un abrazo. A la vuelta chacarera, dale al bombo, no aflojí. No tengo plata ni rancho, menos que trepa dormir. La segundita para todos mis paisanos de Alta. Nuestra música, nuestra cultura, nuestras raíces están en Dejando Huellas. Dejando Huellas con Kevin Moyano por BTS Canal 2. Dentro del pecho tengo un recuerdo. BTS Canal 2, la imagen de la región. Al pañuelito del carnaval. Dejando Huellas. Seguimos dejando huellas al andar con la música de Santiago del Estero y este sentido homenaje, ¿no?, a don Saúl Salvatierra, luego de sus 33 años ya de ausencia en lo que hace esta vida y por supuesto la música, y que ha sido un golpe fuerte sin duda alguna para sus hijos sobre todo, ¿no?, y para la música santiagueña, porque yo por ejemplo leí algunos comentarios con respecto a su música. Y hay muchos que coincidían con una persona que había escrito por allí diciendo que Colearse, Saúl Salvatierra y Onofre Paz son los íconos más representativos que tiene la provincia de Santiago del Estero en cuanto a la música. Y yo creo que muy bien marcado está Colearse en su rubro, por supuesto, Onofre Paz también, en lo que hace a la creación y fundación de los Manceros, y don Saúl con lo que es este chamamé tan particular, ¿no?, que marcaban los palmareños. Por supuesto, si tenemos que ser más quisquillosos, yo pondría en ese mismo lugar, en ese mismo pedestal, a Pastor Luna. Ustedes saben lo que me gusta Pastor Luna a mí, que no podría quedar afuera de este ranking sin duda alguna. Pero bueno, vamos a seguir con la música, para no aburrirlos. Vamos a escuchar ahora lo que va a ser El Último Beso, Grito Perdido también, El Borracho, esta canción que me encanta particularmente cómo la interpretan. Y Poco a Poco Muero por Vos. Vamos a compartir esta música de Saúl y los palmareños. Vamos nomás. Para vos, mi amor.
son excusas para alejarme de vos. Últimamente has cambiado porque vives enojada. No me hablas, no me miras, yo no existo para vos. Con gesto, una palabra de ternura para mí. Estoy mal, no te importa mi sufrir. Adiós querida, ya me marcho de tu lado. No quieras esperarme porque no voy a volver. Lo he pensado mucho tiempo este momento. No puedo equivocarme, seguro es mi proceder. Adiós querida, te dejo el último beso. Sabiendo que no te volveré a ver. Todo acabó, cada cual por su camino. Son las cosas del destino que no tenga tu querer. Todo acabó, cada cual por su camino. Son las cosas del destino que no tenga tu querer. Quieres esperarme porque no voy a volver. Lo he pensado mucho tiempo este momento. No puedo equivocarme, seguro es mi proceder. Adiós querida, te dejo el último beso. Sabiendo que no te volveré a ver. Todo acabó, cada cual por su camino. Son las cosas del destino. Las mulas asustadas empezaron a bujar, parecía cosa mala. Dicen que en noches de mal tiempo se escucha el grito perdido cerca del portón colorado. Es el alma que anda penando de un hachero que murió en el monte ahorcado. A ver, Emilio, que venga el sapo por los padres.
gracias, muchas gracias. Gracias. No, no, no. Bueno, seguimos. Encontré un amigo mío abandonado en un boliche, buscando ahogar sus penas con el veneno que solo da el licor. Sumergido en la inconsciencia de su fría borrachera, me dijo estas palabras entre lágrimas y alcohol. La mujer que quise tanto me dejó por otro hombre, clavando en mi pecho sin piedad el puñal de la traición. Me quemas una llaga que me lleva a la vida. Por eso estoy borracho, tengo herido el corazón. Ya se burló de mí. Sirva otra copa, bolichero, quiero aturdirme con licor. Ella mancha mi nombre, no se borra jamás. Por eso bebo, mi amigo, este maldito alcohol, para olvidarme de ella y no verla nunca más. Por eso bebo, mi amigo, este maldito alcohol, para olvidarme de ella y no verla nunca más. ¡Vámonos! El alcohol me la recuerda y cada vez me hace más daño. Su cobardía me atormenta, estoy ebrio y no la puedo olvidar. Me arrastró hacia un abismo, llenó mi olor de sombras. Amigo, no te asombres si borracho me ves llorar. Amigo, le di todo lo que pude, pero no me cansó. A mi lado le di mi vida entera, no pude retenerla, ella se burló de mí. Sirvo otra copa, bolichero, quiero aturdirme con licor. Ella manchó mi nombre, no se borra jamás. Por eso bebo, mi amigo, este maldito alcohol, para olvidarme de ella y no verla nunca más. Por eso bebo, mi amigo, este maldito alcohol, para olvidarme de ella y no verla nunca más. Muchas gracias. Oh, 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 oh
solo un error, no me digas adiós. Poco a poco muero por vos, mi amor. No sé qué clase de hombre fui para darte esa vida. Una buena mujer, y hacer que me quería hice sufrir con mi torpeza. Fui tonto, vanidoso, no confiaba en tu querer. Y hacer que me quería hice sufrir con mi torpeza. Fui tonto, vanidoso, no confiaba en tu querer. Perdón. Ayer te lastimé, perdón te pido amor, no lo volveré a hacer. Me tienes que entender que no vivo sin vos, fue solo un error, no me digas adiós, fue solo un error, no me digas adiós. Bien, llegando a esta parte final, por supuesto queda material todavía para compartir. Vamos a compartir rápidamente las canciones que siguen. Sufro por ti, bella mujer, por ella soy un perdido, éxitos tras éxitos. Es que estamos compartiendo y recordando aquí a Saúl. También por tu querer no voy a llorar, cautivo de tu amor. Y vamos a cerrar este programa con La Gallina. Esta también tremenda interpretación para todos los hinchas de Boca y en especial para todos los hinchas de River. Así tal cual lo marcan los palmareños. Si supieras el cariño que yo tengo, no me harías más sufrir, bella mujer. Dame un beso de tus labios, vida mía, porque hace mucho tiempo que me haces padecer. No quisiera que tus labios a mí me digan que me entregas para siempre el corazón. Que tú estés en otros brazos, si estoy enloquecido y perdido por tu amor. Seré tu compañero para siempre, porque te quiero con todo el corazón. Viviremos muy felices en nuestro lecho, y así compartiremos la vida entre los dos. Viviremos muy felices en nuestro lecho, y así compartiremos la vida entre los dos. Tú cambiarás y me dejes enloquecido por tu amor. Quedaré solo muy triste para siempre por culpa de tu falso y mentiroso corazón. Seré tu compañero para siempre, porque te quiero con todo el corazón. Viviremos muy felices en nuestro lecho, y así compartiremos la vida entre los dos. Viviremos muy felices en nuestro lecho, y así compartiremos la vida entre los dos.
con vos toda la vida y locamente entregarte el corazón. Pero era un juego de tu boca tan salvaje que se burlaba de mi amor sin compasión. Te digo adiós, falsa mujer, vete de aquí. Por tu querer he de llorar, no voy a sufrir. No te puedo ver, no quiero saber nada de ti. Por tus mentiras mi amor no tiene dichas, en carne propia sufre una falsa pasión. Tu boca amarga como hiel me ha hecho daño, siento el desengaño de esa cruel desilusión. No volveré a pronunciar tu nombre otra vez, te quiero olvidar, te voy a arrancar de mi corazón. Nunca en la vida lo que me has hecho voy a perdonar. La gallina. Lo dejamos, gente querida. Mucha salud, mucha vibras, mucha vida y bendiciones sobre todas las cosas. Nos vemos. Y ahora se viene la gallina para todos los hinchas de Boca. Y también para todos los hinchas de River. Y que se escuche fuerte el Zapucay. De esta manera llegamos al final
de lo que es Dejando Huellas, no sin antes invitarte a que el próximo viernes te prendas, por supuesto, a este programa, a esta transmisión, porque vamos a compartir algo muy especial y es el último material que nos queda con respecto a lo que grabamos en el establecimiento de Don Gabriel de la localidad de Coronel Olleros. Falta que te presentemos la tremenda función que llevó allí Aires del Chaco, quien vamos a escuchar el próximo viernes. Así que están todos invitados, ¿no?, a que se queden con la música de estos grandes amigos que me ha dado este programa, que me ha dado la música, por supuesto, también, junto al amigo Chumilla Román Palma, junto a el profe Raúl Cori, el profe Daniel Navarro, el amigazo Chuli Bulacio, genio también de la guitarra, Agustina Palma, por supuesto, en el bajo también. Así que bueno, espero que puedan acompañarnos el próximo viernes y disfrutar de este tremendo programa que se va a venir. Sin más que decirle, los invito el próximo viernes a este programa para que sigamos dejando huellas juntos al andar. ¶¶